Hay que tener claridad. Por ejemplo, yo también he tenido la espinita de ver qué se hacen los recursos que ya tienen su aportación los trabajadores que son usuarios del Infonavit. Hay un recurso que ya tienes ahí en tu cuenta. Cuando tú adquieres una vivienda, vamos a suponer que tienes 150 mil pesos o 200 mil en tu cuenta, más aparte lo que el estudio que te hacen para ver cuánto te van a poder prestar y así mismo puedas adquirir una vivienda. Ese recurso, ¿qué se hace? Yo siempre he dicho que se hace porque en una escrituración no te pueden quitar todo el recurso. También es un tema que tendremos que tener claridad para si tenemos que reformar la ley, pues tenemos que reformarla. Pero el recurso del Infonavit sí se da, ¿sí? El trabajador que se va a jubilar va y pide su recurso a el fondo de vivienda y se lo dan, ¿sí? En su Afore. Pero realmente lo que te dan no es el porcentaje que tienes allí. Entonces, sí hay que tener claridad en lo que se está pidiendo, porque realmente el trabajador siempre ha sido el masacrado. Y no podemos estar diciendo que el derechohabiente o el trabajador tiene un derecho. Sí tiene un derecho, pero ¿cómo se lo hacemos valer? De tal manera que el Infonavit entienda, o SEDATU, que no estamos haciendo una ley por encimita. Queremos que se haga justicia, porque el trabajador, el ciudadano, tiene derecho a la vivienda y con esto no se juega. Eso que nos quede claro. Si tenemos que meter otra iniciativa, tendremos que mejorar la iniciativa. Como Comisión de Vivienda, tendremos que cuidar los recursos que le corresponden a los usuarios, a los trabajadores, pero también los recursos que se destinan a SEDATU. Gracias.